Y entonces voy a, para el cierre, invitar a la presentación del empresario chileno Lawrence Goulburn, ex ministro de Trabajos Públicos, actual presidente de Tabamay Replay de Chile, que nos ilustrará con su caso final y después levantaremos el panel. Muchas gracias a todos por la atención y lo invitamos a Lawrence. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación de participar acá. Solo decirle a David que Valencia puede ser el mejor equipo del mundo, pero probablemente por Omar Alderete, defensa paraguayo que creo que juega ahí. Así es que, más que Cavani, Alderete. ¿Eh? Bueno, mi nombre es Lawrence Goulburn, soy ingeniero civil. Me ha tocado hacer muchas cosas en mi vida, he trabajado en el mundo de la energía, en generación de energía. Trabajé luego en Exxon, trabajé también en el mundo del retail, en empresas de distribución. Y el año 2010 me correspondió ser invitado a participar con el presidente Piñera como ministro de Estado en su gobierno. Nunca había estado antes en política. Y ahí me tocó vivir quizás la experiencia más impresionante que me ha tocado en la vida, que es tener que liderar el proceso de rescate de 33 mineros que estaban escondidos a 700 metros de profundidad, perdidos y con muy pocas esperanzas. Y después de 70 días enfrentamos un proceso realmente arduo, difícil, y logramos rescatarlos con vida, encontrarlos primero y rescatarlos con vida. De verdad, eso fue una experiencia que marcó fuertemente mi vida. Y ahí me involucré en el servicio público, me involucré en el desarrollo de políticas públicas, que ha sido de las tareas y de las cosas más difíciles que uno puede hacer. El colega aquí, el ministro de Obras Públicas, lo debe saber, ha sido un proceso, es un proceso muy difícil. Chile ha sido muy exitoso en la implementación de políticas públicas en el área de infraestructura, tanto en energía, pero principalmente en el área de carreteras e infraestructura de interconexión. Y la gran ventaja que tiene esto es que permite que los estados puedan destinar los recursos que tienen a las necesidades más urgentes que tiene la población y más inmediata, como pueden ser educación, salud, seguridad, y la obra de infraestructura que es intensiva en capital, poder hacerla a través de participaciones público-privadas que liberen esos recursos en el corto plazo, permitan que se financien por el sector privado en el largo plazo y agregar al país infraestructura que le da competitividad y una capacidad de desarrollar la economía muy fuerte. En el caso de Chile se desarrollaron carreteras interurbanas, carreteras urbanas muy fuertes. A mí me tocó llegar al Paraguay después de mi experiencia como ministro. Salí y dejé la vida pública, dejé la vida política y empezamos a ver con un amigo qué hacíamos, dónde invertíamos. Casualmente él vino acá a Paraguay a jugar al golf y se encontró acá con un chileno que vivía hace 30 años, y le dijo, mira, Paraguay es interesante, me avisó, y decidimos venir a investigar este país que yo no conocía, no había estado nunca hasta el año 2014, creo que fue la primera vez que vine. Y la verdad que me enamoré de este país, es un país que tiene una tremenda potencial, un tremendo potencial, e iniciamos ahí la idea de desarrollar un pequeño fondo de inversión para invertir acá en Paraguay. En ese minuto, Chile estaba pasando por un momento bastante razonable, bueno económicamente, y estudiamos distintas áreas, levantamos un fondo pequeño de 10 millones de dólares para estándares internacionales, un fondo chico, y vinimos a invertir en Paraguay en 2017, después de estudiar esto un par de años, iniciamos el trabajo de este fondo. Invertimos en cuatro áreas acá en el país. El fondo o la empresa se llama Tabamay S.A., estudiamos más de 40 proyectos distintos, en distintos ámbitos. Finalmente invertimos en el ámbito de ganadería, donde no nos fue tan bien. Desafortunadamente nos tocó un ciclo de baja de precios, etcétera, pero aprendimos de la experiencia. Invertimos en el sector inmobiliario. Es impresionante. Hace un mes atrás, cuando venía, estábamos parados en un edificio ahí en Molas López, que estamos construyendo con otros grupos, y nos parábamos en el piso 25 y mirábamos a Asunción y decíamos, mira, hace 7 años atrás ese edificio no estaba, ese edificio no estaba, ese edificio no estaba. Es impresionante cómo esta ciudad ha ido creciendo.
Hemos invertido en algunos edificios de departamento, algo de oficinas, algo en casas en sectores acá en Luque y en otras áreas. Hemos invertido en tierra y quizás el proyecto más interesante que hemos invertido, el que más me gusta a mí por lo menos, es el desarrollo de un centro médico en San Lorenzo, en el shopping de Pinedo, donde se construyó la infraestructura, instalamos allí un centro, en el centro comercial, un centro médico con servicios de rayos, escáneres, tomografías, consultas médicas, etcétera, etcétera. Y nos ha ido bien. En este proyecto nos ha ido bien y ahora estamos evaluando extender, porque ya han pasado, este es un proyecto que tenía para los inversionistas un horizonte acotado, 7 años a lo más, termina en el próximo año, y esperamos hacer un segundo fondo. Esta vez somos un poco más ambiciosos y queremos hacer un fondo de ojalá unos 30 millones de dólares. Y estamos mirando dónde invertir en el Paraguay. Hemos estudiado distintos sectores. Ciertamente el sector salud es un área que nos interesa, nos gusta. Estamos, desafortunadamente, cada uno de nosotros cada día un poquito más viejos. Cada día necesitamos más salud, pero estamos viviendo más. Y queremos vivir más, pero queremos vivir mejor. Y para eso necesitamos cuidarnos, y el sector salud es un sector que tiene tremendo potencial. Vemos también importantes desafíos en el Paraguay. Y para terminar en esto, yo creo que hay 3 áreas donde el Paraguay debe invertir y focalizarse para poder desarrollar. Uno, creo, el sector financiero, y van a venir en el panel siguiente a comentar sobre temas económicos y de esa materia. Creo que el sector financiero tiene un desafío grande de hacerse más flexible, digitalizarse más rápido, más profundo, tener más alternativas de financiamiento. Eso ha sido un tema complejo en estos años que hemos estado en el Paraguay. No es tan simple, pero ha ido evolucionando para bien. Hay que avanzar más rápido. La segunda área, el área de infraestructura. La interconectividad es fundamental, tanto a nivel urbano como a nivel suburbano. Hoy día cualquiera que vive aquí en Asunción sabe que los tiempos de traslado en distancias relativamente cortas son altísimos. Carreteras interurbanas, concesionadas, que requieren una ley de concesiones que entiendo ya existe, que hay que implementar e imponer, podría quizás ayudar a tener una solución de conectividad vial urbana mejor y ciertamente la conectividad hacia la salida al Pacífico, hacia Iquique, hacia la salida a Brasil, Argentina, tal vez se podría hacer también, y si algo se está avanzando en esa línea, con participación público-privada. Y el último elemento y mensaje que quisiera dar es un área que es fundamental y que hay que reforzar fuertemente en el Paraguay, educación. La educación en Paraguay requiere mucha más profundidad, requiere mucha más calidad y más accesibilidad para todas las personas. Alguien lo decía en un panel anterior, hay un potencial humano gigantesco. Gente muy joven en Paraguay con ganas, con inteligencia, con capacidad, y tenemos que darle las herramientas para que esas capacidades puedan estar al servicio del país. Y ahí, buenos sistemas educativos, buenas universidades, buenos institutos técnicos que permitan que las personas apoyen este crecimiento del Paraguay, creo que harían este país avanzar aún más rápido de lo que lo está haciendo. Yo tengo una tremenda confianza en Paraguay, invertimos acá hace 7 años, creo que lo hicimos a tiempo, todavía creo que es una oportunidad para seguir invirtiendo y estoy seguro que Paraguay de aquí a 10, 15 años más va a ser una joya brillando fuertemente, más que un diamante en bruto acá en Latinoamérica. Muchas gracias.